perdón, gracias. Buenos días a todas y a todos, secretario. Que nos pida comentar, pues, cuál es la situación que prevalece típicamente, bueno, pobladores de Bajos de Coyula, pues están amagando mañana tomar el aeropuerto de Huatulco, pues por este tema específico, en donde, pues bueno, que el gobierno de México a través de la Semarnat, pues bueno, está, pues ahora sí que generando un área natural protegida ahí, aproximadamente de unas 3.000 hectáreas. Nos pueda contar, ellos, bueno, argumentan que, bueno, afectaría a los asentamientos humanos conocidos como la Unión 1, la Unión 2 y el Zapote. Bueno, ojalá y nos vean en Huatulco, y nos vean las dos comunidades, la gente del pueblo, porque luego hay quien manipula y tergiversa la información porque tiene otros intereses. Tiene que quedarle muy claro al pueblo de Huatulco, a Coyula y a Arenal, que la pretensión del gobierno federal junto con la del gobierno del estado es una pretensión que los va a beneficiar, pero que lamentablemente no se las hemos podido transmitir porque no han permitido que entremos. ¿Quiénes? Un pequeño grupo de interés. Su servidor iba a acudir a Coyula, me puse de acuerdo con la autoridad municipal, y pues la gente iba a decidir. Cuando me avisaron, ya habían montado a 40 o 50 provocadores con pancartas para que la asamblea reventara. Por prudencia decidimos no acudir con las instituciones federales. Y decidimos hacer una pausa a un proceso. Buscamos a la autoridad agraria, nos reunimos en Palacio de Gobierno por instrucciones del gobernador y le hicimos llegar una propuesta por escrito de cuál es la pretensión de verdad sana y genuina del presidente Obrador para apoyar a nuestros pobladores de estas comunidades originarias. Desconozco si le informaron a la Asamblea, si informaron a cada persona de la comunidad cuál es la pretensión que tiene el presidente y el gobernador. ¿O de qué forma se la explicaron? Porque cada vez que se ha intentado entrar o se ha acudido, violentan el proceso informativo. Entonces, eso le ha quedado muy claro al señor presidente de que hay otros intereses, intereses especulativos sobre la tierra para generar desarrollos privados en territorios que no están destinados para ese fin. ¿Qué es lo que quiere el señor presidente y el señor gobernador? Que le quede bien claro a la gente de Coyula y Arenal. Quiere regularizar en definitiva la situación jurídica de la tierra de quienes hoy son poseedores. En dos campos. Regularizar la tierra agrícola a través del INSUS para que si tienen parcelas para ganadería, para siembra, a través del INSU se regularicen y la gente, los pobladores, no la autoridad agraria, los pobladores ya tengan un título de propiedad que ampare que el territorio donde siembran y donde viven es de ellos. Lo segundo que quiere el señor presidente y el gobernador, que le quede muy claro a la gente, es ordenar el crecimiento territorial de estas zonas y particularmente ordenar las zonas de playa, que puedan garantizar la conservación y el uso también regulado de las áreas de playa. Porque luego de repente lo que uno se encuentra es que hay intereses de inmobiliarias que se oponen a este proceso, porque yo no sé si le compraron a alguien o alguien los defraudó, y esos que defraudaron ya han de tener problemas por esta regularización y quieran construir grandes desarrollos de manera irregular. No se va a permitir, o sea, esto que quede claro, las áreas de playa como están ahorita y si hay pequeñas palapas, si hay pequeños negocios, se van a ordenar y van a tener derecho las comunidades a usar
en beneficio propio, pero no de las grandes inmobiliarias ni de los especuladores, para que después esto nos pase como hoy está, Punta Zicatela, ¿no? U otros espacios, sin orden, sin previsión y sin que lo usen los verdaderos dueños históricos. ¿Qué no estamos en contra de la gentrificación, pues? Y aquí no queremos que haya ordenamiento territorial. Entonces, salió publicado un aviso de que viene el proceso, que va a regularizar y va a ordenar. Pero además, esta intención del presidente, señor gobernador, es la de proteger. Proteger territorios a través de áreas naturales protegidas, donde no es inviable el uso y el aprovechamiento racional de estos territorios por parte de los de las comunidades. Son áreas de conservación y tienen planes de manejo. Entonces vino la autoridad agraria y la exautoridad agraria, y aquí estuvimos, y les hicimos llegar este documento que voy a leer brevemente, para que se planteara a la asamblea. Ellos ya nos respondieron, tardaron mucho en responder. Y la verdad es que el presidente no va a esperar, ya se va y él quiere proteger esta área. Si ponemos el mapa, por favor, antes de la minuta, ¿qué quiere el presidente Obrador? Que Juan Pérez, que vive ahí donde está el punto rojo, en Coyula, ya tenga su escritura y que es propietario de su tierra, de sus parcelas, de su lote, aunque sea baldío. Eso es lo que quiere el presidente. ¿Y qué quiere el señor presidente? Que el área amarilla, que es la zona agropecuaria, ya se delimite. Fíjense, que se delimite y que también tengan sus parcelas agropecuarias en propiedad. Ya Juan Pérez va a tener su terreno o donde está su casa con título de propiedad y va a tener su parcela agropecuaria. No, es que yo tengo 10 hectáreas, yo tengo 5. Está bien, pero hay que permitir entrar a medir. ¿Y qué quiere el señor presidente? 3, que todo lo verde sea declarado área protegida y que incluso puede tener programas de manejo donde ellos participen. Ahí está el mapa clarito, miren. Está la vegetación conservada, los asentamientos humanos, la zona agropecuaria y luego, pues, la joya de la corona, donde yo creo que es donde más brinco le da a los intereses que especulan la tierra. Esa franjita verde, el presidente tiene el planteamiento que se declare área natural protegida. Entonces, ¿eso qué implica? Que en un área natural protegida tú no puedes desarrollar proyectos inmobiliarios pequeños, medianos o a gran escala. ¿Y eso qué significa? Proteger. Eso implica sacar a la gente de ahí, a los que tienen una palapita, que venden unos muy buenos ostiones, con sus cócteles ahí, porque yo he ido, y ahorita les quiero contar qué me pasó cuando fui, porque no me conocieron. Sacarlos no, es ordenar. Y fíjense, fui a Huatulco a una asamblea, y de ahí me fui a ver a una autoridad ahí, me citó en un lugar y yo fui a otro, y me vengo bajando del carro, me estaciono, y un señor, con dos señores de la Ciudad de México, le iba diciendo, bueno, ¿y dónde están los lotes? ¿A cómo son? ¿En cuántos pagos? O sea, hay especulación de la tierra. Y le están vendiendo a la gente terrenos en el aire porque no tienen ni documentos, ni escrituras, ni nada. ¿Y qué está pasando? Si ellos rechazan este plan que tiene el presidente, que se va a hacer, ¿eh? O sea, también no les quiero mentir, va a venir el decreto, pues simple y sencillamente se van a quedar sin nada. No van a tener ni regularización de sus áreas agrícolas y urbanas, no vamos a tener la posibilidad de que tengan certidumbre ellos y ellas, y se va a aplicar el decreto a rajatabla. Por eso les hicimos una propuesta y apenas hace 2 días hicieron una contrapropuesta, pero no podemos esperar toda la vida. ¿Qué les proponemos? Sentémonos a dialogar su propuesta y la que tiene el gobierno de México y el gobierno del Estado.
pero con la gente, ya sin intermediarios, con todo respeto, porque los intermediarios están manipulando a la gente. Ya me lo hicieron dos veces, no me han permitido explicarle a la gente por qué. Y ponen a cuatro o cinco gritones, pues ya me la sé, hombre, ¿cuántos años llevamos en esto? Revientan la asamblea y ya no hay condiciones, y entonces la gente ya no se entera. No, no es correcto. La gente tiene que saber, adelante, si ponemos ahora sí el documento, que queremos regularizar para que sean propietarios de la tierra, que queremos ordenar y que queremos proteger, y eso es en beneficio de todos. Y aquí está propuesta conjunta del gobierno del estado y la CONAM y el INSUS para el proceso de ordenamiento y regularización de la zona rural de Bajos de Coyula y el Arenal en Huatulco. 19 de julio en el Palacio, en sala de juntas, su servidor y el titular de la CONAM y el comisariado de bienes comunales de Huatulco y Julio Cárdenas Ortega, presidente electo de Huatulco, quien fue comisariado. Durante el desarrollo se trataron estos puntos. Se reinicia el diálogo entre los representantes de la CONAM, INSUS y Gobierno del Estado, como les conté, se había interrumpido, para dar seguimiento al proceso de ordenamiento territorial de regularización de Bajos de Arenal y en Santa María, Huatulco. La CONAM propone dos acciones vinculantes, por favor, así avanzamos, para lograr la armonía, fíjense, entre el ordenamiento territorial y la certeza jurídica en la tenencia de la tierra. Primero, las actividades y procesos que se propongan serán consultados con las autoridades municipales y comunales. Nunca estamos diciendo que va a ser una imposición. Será consultado con las autoridades municipales, comunales y las comunidades. Y las decisiones se tomarán en acuerdo entre estas y las autoridades estatales y federales. Segundo, el ordenamiento territorial es una herramienta fundamental que permite el desarrollo sustentable y sostenible, considerando lo urbano, lo ambiental y los procesos productivos en el territorio. Es decir, la vivienda, la protección del territorio ambiental y el proceso productivo, que son los terrenos de sembradío. Y lo que se define en el ordenamiento será vinculante. Esta frase es muy importante, lo que se define en el ordenamiento y su cumplimiento será de suma importancia para el proceso de regularización de tenencia de la tierra. Derivado de lo anterior, adelante por favor, fíjense, esto que lo escuche muy bien la comunidad para que no los engañen y que no los lleven mañana a hacer una cuestión que solo los va a afectar a ellos. Si quieren bloquear el aeropuerto un mes, que lo bloqueen un mes, nada más que tiene consecuencias jurídicas para los líderes o los pseudolíderes. Fíjense, que no los engañen, se respetará el uso actual del suelo en las zonas productivas, agrícola y ganadera, siempre y cuando se apegue a lo que establezca el ordenamiento territorial y a los acuerdos de las comunidades y autoridades comunales, municipales y estatales. ¿Qué estamos diciendo? Que entre ellos y nosotros nos vamos a poner de acuerdo en este ordenamiento territorial cuál es la zona productiva agrícola y ganadera, y se les va a respetar. No la vamos a cambiar de régimen. Entonces, primera cuestión, que no les mientan que se les va a despojar. Eso no es cierto. Segundo, B, por favor. Se reconocerán los lotes considerados baldíos ubicados en la zona urbana o colindantes a esta para su regularización, considerados ser usadas para el uso de la comunidad a través de equipamiento público, escuelas, clínicas, etcétera. ¿Cuáles son los lotes baldíos? Ah, pues yo vivo acá, pero como parte de la comunidad tengo un terreno en las afueras, pero es de vivienda. ¿Y ahí por qué tienes? Ah, porque mi hijo cuando crezca y se case, pues ahí le voy a dar. Bueno, vamos a revisarlo, se puede dar, no tiene problema. Y además, las áreas de crecimiento para equipamiento público, escuelas y clínicas, templos, se dijo, se van a reconocer. Se definirá una superficie en la zona de asentamientos humanos para planear el crecimiento urbano futuro. Es decir, de todo el mapa que les mostré, en una definición comunitaria entre gobierno y pobladores, van a decir ellos, oigan, allá en el paraje, el piedra de no sé qué, queremos dejar 40 hectáreas para que ahí crezca nuestra comunidad en 10, 20 años.
Adelante, ahí está. Se protegerán las zonas forestales conservadas para mantener los servicios ambientales en el presente y asegurarlos para el futuro. Es decir, no se va a permitir la tala, no se va a permitir el desmonte de la selva, se van a conservar y además tienen servicios ambientales, es decir, se les paga por cuidar esos territorios. Esta parte creo que es la que no les gusta a algunos, pero también que no le engañen a la gente que se le va a despojar, ahí donde comen unos ostiones muy ricos, a la orilla del mar, a la orilla de la laguna de Coyula y de Arenal. Se regularizará y ordenará la actividad turística en la zona de playa para garantizar su conservación. ¿Qué dice? Regularizar y ordenar. Y que se generen beneficios locales, desde ahora y a largo plazo, mediante acciones coordinadas con el municipio y la federación. Entonces, nunca dice desalojar, quitar. Lo que sí es que no vamos a permitir la entrada de corporativos internacionales a que se apropien de las playas. Yo no sé si la gente de Coyula quiera, ya hoy que puede usar sus playas para ellos, ser esclavos de grandes transnacionales que se lleguen a sentar ahí y ahora van a trabajar para ellos. Estamos protegiendo el territorio. Se firmará un convenio de colaboración entre CONAM, INSUS, Gobierno del Estado y Bienes Comunales que incluya los compromisos de cada una de las partes, así como un cronograma de actividades. A partir de la firma del convenio, en un máximo de un año, se desarrollará y aprobará un ordenamiento territorial comunitario. Es decir, el ordenamiento territorial no va a ser de escritorio, va a surgir de las asambleas y del territorio. Y el ordenamiento territorial comunitario deberá contener un diagnóstico de la situación actual y prospectiva a mediano y largo plazo, identificar los usos de suelo actuales y usos potenciales, siempre en consistencia con el desarrollo sustentable y el cuidado del ambiente, zonificando e integrando instrumentos de gestión de suelo productivo, urbano, económico y de conservación. Más abajo, el 6. El ordenamiento, atención a las asambleas de ambas comunidades, el ordenamiento territorial comunitario deberá ser reconocido, avalado y defendido por la comunidad en su conjunto y será el instrumento rector para el desarrollo, uso y aprovechamiento de bajos de Coyula y Arenal. Es decir, lo que acordemos con ellos, lo que se discuta. La CONAM y el comisariado firmarán un convenio de colaboración para el manejo del área de protección de flora y fauna bajos de Coyula y el Arenal. Es decir, va a haber un manejo común. ¿A qué nos lleva este convenio también en la parte del 5? Pues a que va a haber propiedad privada, pero de los pobladores, de su tierra agrícola y de donde viven. Entonces, pues si van a marchar, están en su derecho. Si van a cerrar el aeropuerto, pues no estamos de acuerdo. Van a afectar al turismo nacional, extranjero, van a generar una situación de conflicto incluso con los propios prestadores de servicios de Huatulco. Lo lamentamos mucho. Me apena que estén manipulando la información, me apena que de verdad no estén diciéndole a la gente el objetivo central del presidente Obrador y del gobernador, que es darle certeza a nuestros pueblos para que después no los despojen. Y lo que hoy es una belleza y una protección que tenemos que hacer al ambiente y a la naturaleza, se cuide. No vamos a echar para atrás proteger la selva de baja que está en la parte de Huatulco, en su parte alta, porque si no, no va a haber agua después y vamos a padecer. Y no se va a echar reversa en que tengan propiedad. Entonces, los convocamos al diálogo antes de que anden bloqueando o cerrando. La CONAM está en la disposición de platicar, la Secretaría de Gobierno es la instrucción que tenemos. Revisemos su propuesta de ellos, revisemos la nuestra, vamos a asambleas sin que haya manipulación, sin que haya gente que las quiera reventar. Y que el pueblo decida de manera sabia, sin intermediarios, ¿no? Yo invito a la comunidad de Huatulco a que participe en esto y que no los engañen. El presidente tiene buenas intenciones para este destino y se ha comprobado. Entonces, ojalá nos unamos pronto con ellos y que pues desistan de esta actividad que nada los beneficia a ellos y que no va a ser. También lo dejo claro, pues vuelvo a decir, aunque bloqueen, pues eso no va a cambiar la decisión. Mejor pongámonos de acuerdo,
dónde va la coma, dónde va el punto, dónde no me gusta, dónde sí te gusta, y nos arreglamos, si es que tenemos el mismo objetivo, ¿no? Pues muchas gracias. Thank you.